La exposición en realidad es una nutrida selección de los fondos de patrimonio nacional, es decir, de las colecciones reales españolas, y con ella se pretende dar una visión general de cómo el patronazgo de la corona en el encargo de obras artísticas para los diferentes palacios reales y los diferentes monasterios reales, pues se puede hacer a través de ella una panorámica de la historia del arte español y de las principales corrientes artísticas que han influido en toda su evolución. ...104 obras de gran valor que representan una visión general de los bienes de patrimonio nacional atesorados en los reales sitios, coincidiendo precisamente con la presidencia polaca de la Unión Europea, la primera presidencia polaca de la Unión Europea. Y es un regalo que desde España hemos querido traer al pueblo polaco. Está compuesta de prácticamente 120 piezas y son todas absolutamente joyas y representativas de lo que era el gusto de la corona española por el arte de todo tipo. Tenemos Velázquez, tenemos Goyas, tenemos Tizianos, tenemos objetos maravillosos, armaduras, tapices.